bienvenidos a este concierto solidario de Villancico. La Asociación de Ayuda a Personas en Exclusión Social Aldea Utopía, que nació en el año 2009, lleva dando las gracias desde entonces a personas como las que actúan hoy por su falta de egoísmo, por su altruismo sin tope, por su humildad. Me siento orgullosa de ser un ser humano porque los encuentro grandes de corazón, de alma, empáticos e iguales. Mañana entra oficialmente el invierno, pero ya hace frío y huele a Navidad. Las personas se reúnen en este tiempo. Se reúnen para muchas cosas: cenas, comidas, eventos, y por muchos motivos: amistad, fe, humanidad, solidaridad. Suele ocurrir que en estas fechas nuestros valores cobran aún más protagonismo que en otras épocas del año. Y agradezco a todas las personas aquí reunidas este acto de solidaridad, puesto que los fondos que se recauden irán destinados al proyecto de ocio y tiempo libre que se desarrolla en nuestra asociación, con los menores que cada tarde conviven, disfrutan y aprenden. Ellos son los verdaderos protagonistas. Agradezco enormemente y me satisface decirlo que hoy pueda hacerse realidad este acto gracias a estas personas que nos harán pasar una tarde mágica y a quien nos cobija, la diócesis de Coria Cáceres. Ahora sí, con ilusión de esta utopía, vamos a dar comienzo al concierto solidario navideño. En primer lugar, voy a presentar a la banda infantil de cornetas y tambores Espíritu Santo. Fue fundada en Semana Santa de 2017. Comenzaron sus primeros ensayos con ilusión en septiembre de ese mismo año. Sus edades están comprendidas entre 6 y 12 años. Actualmente componen la banda 33 músicos. Sus ensayos ocupan las mañanas de los sábados hasta el mes de enero. A partir de ese mes, aumentan los días para preparar las marchas profesionales que interpretarán en la Semana Santa. Su primer concierto tuvo lugar en la cuaresma de 2018, después de la Eucaristía General de Hermanos de la Pontificia y Real Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del Milladero y Nuestra Señora de la Encarnación. Tenía previsto su primer desfile en la procesión extraordinaria por el 525 aniversario de la Cofradía, pero las condiciones climatológicas por eso no se pudo celebrar. Su puesta de largo fue el Jueves Santo de la pasada Semana Santa. Su uniforme se compone de pantalón negro y jersey granate con la medalla de la Cofradía, aunque hoy podremos averiguar algunos de ropa de calle para que puedan tocar los compañeros de nueva incorporación. Nos interpretará marchas de ordinarios populares. Un fuerte aplauso para ellos. Thank you.
Continuamos con la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo del Humilladero, fundada por antiguos componentes de la banda de cornetas y tambores del grupo de Mayoret, Barriadas Unidas de Cáceres, antes hacerse esta. Desfilan por primera vez como banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo del Humilladero, adscrita a la Pontificia Real Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación, en la Semana Santa Cacereña del año 1986, interpretando marchas de estilo castellano y ataviados con el hábito de la cofradía. En 2004, la banda experimentó un cambio en muchos aspectos. En primer lugar, cambió el uniforme por uno de gala y se renovó la instrumentación. Pero más importante fue el cambio a nivel musical, pues empezó a interpretar marchas propias de las bandas más reconocidas y los compositores más prestigiosos de la geografía andaluza. El progreso se culmina con la intervención en todos los lugares en donde es requerida, tanto por su hermandad como por otras cofradías e instituciones, habiendo participado en numerosos actos de la Unión de Cofradías Penitenciarias de Cáceres y en desfiles profesionales de las hermandades cacereñas del Cristo de las Batallas, de la que la banda es hermana mayor, del Cristo del Amor y la Nuestra del Humilladero, a las que también acompañarán este año junto con las hermandades del Gran Poder y del Santísimo Cristo del Amparo de Almendralejo, de nuestro Padre Jesús Nazareno de Constantina, la Hermandad de la Pasión de Plasencia y la Hermandad de las Tres Caídas de Lérida. Ha participado en varias ediciones del Certamen Nacional de Música Profesional Ciudad de Cáceres, organizado por la Asociación La Horquilla en actos de la Asociación Corona de Espinas, en certámenes por toda la geografía extremeña y fuera de ella, y en otras festividades como la Cruz de Mayo o Romerías. La Unión de Cofradías Penitenciarias de Cáceres nombró cofrade distinguido del año 2013 a la banda. La uniformidad está inspirada en el traje de gala de la Armada Española, con pantalón negro con galón granate, levita negra de doble botonadura, con bocamangas, granates, con el escudo de la banda bordado en oro y ceñidor granate, y oro con una hebilla en el anagrama de la banda, hombreras de tipo pala con el escudo de la formación bordado en oro sobre el año de fundación del colectivo 1986, y timbrado con una corona real, camisa blanca, corbata granate, medalla de la cofradía y zapatos negros. Actualmente, la dirección musical la componen Álvaro Rufino, director musical de la banda Nuestra Señora del Sol de Sevilla, y José Antonio Tienda, solista de la misma. La formación está compuesta por 84 músicos. Dirige en el día de hoy don Álvaro Rufino. Nos interpretarán Los peces en el río, La Marimorena, Ojo de Tigre, adaptación de Daniel López, Juego de Tronos, adaptación de Álvaro Rufino, El Tamborilero, 25 de diciembre, Navidad, Navidad. Un fuerte aplauso. Thank you.
musical Nuestro Padre Jesús de la Salud. La agrupación musical Nuestro Padre de la Salud se crea por parte de la Franciscana Hermandad de la Salud de Cáceres el 4 de octubre de 2016, festividad de nuestro seráfico Padre San Francisco, junto con miembros de la extinta banda de cornetas y tambores Sones de Pasión. Formada íntegramente por hermanos de la cofradía, se funda con 32 miembros, aunque en la actualidad ese número se ha incrementado hasta los 45, teniendo como director musical a Raúl Martín Cruzado y director a Antonio Ordinales Sánchez. El uniforme de la agrupación musical que podemos ver es la primera fase de lo que en un futuro cercano será el definitivo traje que buscan los componentes, el cual ha sido adaptado temporalmente por el grupo de costura de la banda. Por lo tanto, se compone de pantalón gris, levita enteramente gris con doble botonadura en plata, fajín de seda color cardenal rematado en borlas plata de cardenal y gorra de plato blanca con ribetes plateados con el escudo de la agrupación. Posee un repertorio de 42 marchas profesionales de distintos estilos, desde clásicas a las más actuales, de las cuales 11 ya son composiciones propias de la agrupación. En Semana Santa de 2018 acompañaron procesiones a su Hermandad de la Salud el lunes santo, el viernes santo con la Hermandad de la Expectación y el domingo de resurrección con la tradicional procesión del encuentro, todo ello en la localidad de Cáceres. Pero además se han desplazado otras localidades de Extremadura, como lo hicieron el miércoles santo en la localidad cacereña Casar de Cáceres, el jueves santo con la Hermandad de la Veracruz de Mérida o viernes santo a la localidad de Alta del Cano. Ahora sí nos interpretará Ya vienen los Reyes, Al Igual Sur, Bajo el Mar, Canciones Infantiles y Los Pedazos de la Tierra. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso.
misericordia. Pasado el periodo final, el final de 2014, antiguos miembros de la quinta banda de cornetas y tambores, nuestro padre de Nazareno, se reúne con el objetivo de elaborar y ejecutar el proyecto de una nueva sección musical. Este se basa en dotar a la Pontificia y Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia de una agrupación musical. Una vez transcurrida la Semana Santa del 2015, se fundó dicho colectivo. El principal fin en el que se fundamenta esta agrupación es dar mayor esplendor, aún más si cabe, a la Semana Santa de cualquier lugar que se le requiera, siempre con el aporte musical que esté en su mano. Desde sus comienzos ha participado en multitud de actos organizados por las cofradías de Cáceres, destacando la participación que tiene en la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, interviniendo con esta y otras muchas cofradías de nuestra querida ciudad y de sus proximidades. Del mismo modo, destacar su participación en la presentación de la Semana Santa de Cáceres en León el pasado año. Los comienzos de esta formación no han sido nada fáciles, pero gracias al trabajo y al esfuerzo de todos sus miembros, los 55 han logrado, bajo la dirección musical de Víctor Oina Román y Enrique Márquez, el nivel interpretativo que podrán comprobar. Su repertorio se compone de marchas de corte clásico y de marchas propias de la formación. En esta ocasión traen un repertorio de villancicos y canciones infantiles. Toques de la Carta, Bob Esponja, Mi Familia, Soy una Taza, 25 de diciembre y Mi Linda Vida. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso.
solidario de Villancico. Y antes de que nos marchemos de la sala Clavellina, queríamos hacer entrega desde la Asociación Mateo Utopía y el agradecimiento a cada una de las bandas que esta noche aquí han participado. Queríamos hacerle entrega de un recuerdo y pedimos por favor que suban aquí al escenario con nosotros uno de los representantes de cada banda. Lleva el cartel que anuncia que ha estado anunciando durante este tiempo este evento solidario. De verdad, yo lo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo también el trabajo que ha estado por detrás de mis compañeros, Jonathan, Cristina, Soledad, mis niñas de prácticas, Lucía, Marta, Inmaculada, Tatiana, que la he visto también por ahí hace un momentito. De verdad os lo digo, que sin ellos no habría salido también este evento adelante. Y nuevamente muchísimas gracias a cada una de las bandas que tuvimos la reunión con ellos y rápidamente nos dijeron que sí. O sea, aquí fue tomarnos un café y poner esto en marcha. La verdad es que ha sido espectacular, nos ha gustado mucho y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido esta noche, poder colaborar con la asociación y bueno, hemos disfrutado del evento. Bueno, en primer lugar le vamos a hacer entrega a la banda infantil de Cornetas y Tambores del Espíritu Santo. ¡Un aplauso! Felices fiestas. Un aplauso para todos vosotros.